pueblo palestino son los más graves problemas que esta asamblea tendrá que discutir. Province and the city of Mar del Plata. The first one is always wear your name tag. Second rule is about pictures and video. Of course. Bueno, un saludo grande. Sumas punche cacho en tu coicunapa, jato una pa y cuituku gangunapa, no gasete vivi camacho, haga y Bolivia, colla suyo manta jamorgane. Soy quechua del Estado Plurinacional de Bolivia y estoy parte del Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos, participando de esta nuestra quinta Asamblea Mundial. Este año estamos cumpliendo 24 años como Movimiento de Salud de los Pueblos. Hemos venido trabajando, construyendo la salud popular. Específicamente he apoyado mucho el tema de interculturalidad y salud en la región de las Américas, en Latinoamérica y el Caribe, con el tema del respeto a los saberes ancestrales, del diálogo de saberes, de la complementariedad de saberes, de que nuestros saberes ancestrales están vivos en los territorios, de que somos pueblos vivos gracias a que nos han cuidado manos sabias de sanadores, de cuidadores, de las distintas especialidades de la medicina tradicional, guías espirituales, parteras, parteros, naturistas, médicos tradicionales que con sus saberes han hecho que sigamos vivos como comunidades. En nuestro movimiento, si bien se habla de salud, es cómo construimos salud, cómo entendemos salud, más allá de un sistema sanitario institucionalizado, medicalizado, mercantilista y deshumanizado, necesitamos volver a mirar qué es aquello que nos cuida la vida, que nos hace bien, que cuida integralmente de nosotros, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. Y para nuestros pueblos indígenas de los cuales venimos, pues tenemos nuestros saberes ancestrales que cuidan esto, la salud física, mental, espiritual, pero además la medicina ancestral cuida de los territorios, de los lugares sagrados, de las fuentes de agua, de los animales, de las propias plantas. Por eso también promovemos la agroecología desde nuestros saberes ancestrales, desde los ciclos de la madre tierra, de siembra, de cosecha, desde volver a recordar que nosotros también somos semillas sembradas en este territorio para florecer. Entonces, para nosotros más bien se trata de la medicina tradicional ancestral y tratamos de siempre decir eso, tradicional ancestral, junto, porque tiene que ver con la ancestralidad de los pueblos, tiene que ver con nuestra identidad profunda, con nuestra resistencia cultural. La medicina ancestral no es un adorno más, no es esto folclorizante de los indiecitos y sus cositas y sus supersticiones y sus creencias y sus falsedades como nos hacen ver muchas veces, sino que se trata de una resistencia cultural profunda, histórica, a la colonia, a la violencia genocida que ha ejercido sobre nosotros el que nos usurpen los territorios, el que vengan a masacrar a nuestros pueblos. Y hemos resistido y sobrevivido gracias a estos saberes. Y estos saberes han sido preservados pese a la extirpación de idolatrías, pese a la situación de todavía racismo estructural sostenido que todavía está, pese a todos los esfuerzos que hacemos. Tomamos las banderas progresistas, anticapitalistas, antiimperialistas, descolonizadoras para seguir adelante. Entonces, no se trata solo de salud como una palabra reducida, sino de la lucha hacia la justicia social y la dignidad en el mundo. Bueno, como partera del pueblo quechua también, hemos compartido y vamos a tener espacios con parteras ancestrales que han llegado del pueblo maya, de África, han llegado también de Asia, para volver a recordar la fuerza sanadora, transformadora, el espacio sagrado del parto. Que las vidas, cada vida humana que es recibida con amor, tiene un potencial transformador profundo. Cada vida humana que es recibida con manos sabias, con las bendiciones, con las palabras, los cantos sagrados, las plantas medicinales, los aromas, el cariño, está impregnada de esto. Estamos yendo hacia un momento donde, humanizando el parto, vamos a lograr retomar este equilibrio ecosistémico, equilibrio ambiental, equilibrio de la justicia social, porque cuando una persona ama la vida y es recibida con ese amor grande, pues para cuidar ese amor va a cuidar y defender la vida para todos, que somos vida dentro de la vida y cada criatura que nace es una oportunidad que la vida le está dando a este mundo de transformar la historia entera. Merecemos nacer con amor y respeto como humanidad. Yo vivo en el exilio hace muchos años, vivo en Vietnam, pero he sido un cofundador del Movimiento por la Salud de los Pueblos.
Este movimiento nació en el año 2000, fundamentalmente sobre la base de que había una promesa de la comunidad internacional que se convirtió en un slogan: salud para todos en el año 2000. Bueno, por ahí por los años 96 y 97, no por sorpresa, nos dimos cuenta que no íbamos a llegar a salud para todos, porque lo que estaba haciéndose era intensificar las acciones que nosotros llamamos biomédicas o de salud para mejorar la situación de la falta de salud y la desnutrición en las poblaciones pobres del mundo. Entonces, porque no se habían atacado las determinantes sociales de los problemas de salud, la gente rica se enferma de cosas distintas de que se enferma la gente pobre. Y como la mayor parte de la gente son gente pobre, por supuesto que no se iba a llegar. Entonces, varios grupos nos juntamos para hacer una crítica en primer lugar y llamar a una asamblea mundial donde esta crítica podía expandirse por todos los continentes porque era sentida en todos lados. Ahora, nosotros funcionamos con asambleas mundiales o globales y esta es la quinta. Nos juntamos aproximadamente cada 4 o 5 años. Este movimiento entonces agrupa a gente que tiene un trabajo de activistas de salud, pero también tenemos activistas del sector de derechos humanos que se preocupan por la salud como derecho humano. Y tenemos gente del sector agrícola que se dedica del derecho a la alimentación. O sea que tenemos un conglomerado de gente y ahí tenemos, desde estudiantes hasta académicos, hasta miembros de ONGs, de fundaciones, de organizaciones internacionales, todos con este mismo interés de mejorar la situación alimentaria, nutricional y de salud que está en gran problema hoy en día a través de las crisis que estamos viviendo en todo el mundo. Los países ricos, yo participo en muchas entidades de la FAO y de la OMS, donde al momento que llegan a tomarse decisiones, los países ricos vetan o insisten en cambiar el lenguaje de declaraciones para hacerlas menos comprometedoras, menos, y buscan adjetivos para decir dentro de lo posible o vamos a tratar. Y por supuesto que nosotros estamos extremadamente irritados por esto, porque es una táctica clarísima de evitar los cambios que a ellos no les convienen. La industria ahora financia a las Naciones Unidas, que están muy desfinanciadas, y pasan sus avisos en forma muy soslayada, y las determinaciones y las decisiones que son vienen sesgadas, porque el financiamiento viene de muchas transnacionales, viene de muchas filantropías que son las filantropías de Bill Gates y las filantropías de la Ford Foundation y de la Rockefeller Foundation, que ustedes entienden que tienen una posición mucho más conservadora que la nuestra. Aquí hay hay actores importantes dentro de lo que nosotros llamamos Big Food, o las grandes compañías de la alimentación, y Big Pharma, que son las compañías altamente lucrativas del sector farmacéutico. A ellos no les interesa prevenir, les interesa curar, porque ahí está el negocio para darte remedios de la diabetes, de la hipertensión, del cáncer, que son todos prevenibles con actitudes, con acciones de salud y de alimentación que vienen no de los alimentos chatarra. Nosotros tenemos una campaña importante dentro del movimiento contra los alimentos chatarra, pero luchamos contra estas compañías que no tienen ningún interés e influyen sobre las decisiones de los gobiernos. Por ejemplo, los sucedáneos de la leche materna. Nosotros peleamos por una alimentación materna de alimentación al pecho exclusivo de 6 meses, pero la industria se mete con los sucedáneos de la alimentación al pecho. Entonces nosotros tenemos una doble pelea con gobiernos conservadores, gobiernos del norte y de derecha, que están básicamente avalando la posición de sus corporaciones para defender el negocio. Lo común son lo que nosotros llamamos las causas de las causas. Yo puedo ser médico y trabajo en asuntos médicos. El compañero trabaja en agricultura y le pega a la agroecología y pelea por eso. La otra compañera trabaja en ecología y trabaja... Pero
trabajamos en silos. Yo trabajo en salud, tú trabajas en nutrición, el otro trabaja, sin darse cuenta que el hilo conductor de por qué tenemos problemas en cada uno de los sectores es el sistema socioeconómico y las condiciones estructurales. Lo que yo hablo siempre es como de un pincho, de una brocheta, ¿ustedes saben? Entonces cada uno del pedacito de carne trabaja en su cosita, pero el problema está en el fierrito que atraviesa todo. Y si todos trabajáramos en el fierrito, habría menos problemas de nutrición, menos problemas de salud, y estaríamos tratando de tratar las consecuencias y no las causas. Aquí está la crema de los activistas que vienen a presentar y a contarnos lo que están haciendo. Hemos escuchado testimonios que nos dejan a veces con lágrimas, compañero, porque la gente pelea y están organizando sus comunidades. Si no hay movilización, si no hay organización, no vamos a generar el contrapoder. Y en eso estamos en el Movimiento por la Salud de los Pueblos. Estamos en esta quinta asamblea con el objetivo de traer voces de todo el mundo que están luchando por la afirmación del derecho a la salud, enfrentando los gran problemas de nuestra realidad, de nuestros tiempos, que nos llevan a violaciones reales y muy severas del derecho a la salud. El ejemplo de lo que pasa hoy en la Banda de Gaza, en Palestina, es uno de los peores ejemplos más lastimosos de estas violaciones. Estamos mirando a una población que ve todas las dimensiones de su derecho a vida y a la salud siendo violados. Derecho a la alimentación, a la vivienda, a los servicios de salud. Estamos mirando a informaciones, a datos de destrucción, por ejemplo, de unidades de salud, de hospitales, de asesinatos, de personal de salud. Esto todo solo para dejar claro cómo es una población. Son apenas algunas informaciones que nos muestran cómo es muy claro que esta población vive en una situación donde su derecho a la salud y mismo a la vida es violado en todas sus dimensiones y no se hace nada. Es una gran situación de ausencia de poder para enfrentar esta situación terrible. Así que afirmamos aquí el derecho del pueblo palestino a su tierra, a la vida y a la salud, y buscamos por medio de esta asamblea a discutir problemas como este y a ofrecer a las sociedades, a los pueblos, respuestas de los pueblos para seguir luchando por el derecho a la salud y encontrando alternativas para afirmarlo en todos sus niveles. La historia demuestra que para llegar a esta situación es necesario, es esencial la movilización popular. Por ejemplo, en Brasil tenemos un ejemplo así. Un ejemplo de que afirmamos un sistema de acceso universal, el sistema único de salud, como decimos, bajo el derecho a salud. Esto se conquistó después de un proceso que llamamos reforma sanitaria, que se desarrolló en los 70, en los 80, en el periodo de dictadura en Brasil, y junto con la democracia en el 88 logramos también el derecho a la salud en nuestra constitución. Este es más un ejemplo como la afirmación de alternativas viene de la lucha de los pueblos, siempre de la perspectiva de las comunidades, de la construcción con los que están abajo en la lógica del sistema, y esto que pretendemos dar fuerza, a esto que pretendemos mirar en este proceso de la asamblea.